Seguimos revisando las informaciones y vamos a hablar a continuación precisamente del trabajo que se viene para este jueves en la Asamblea Legislativa, la convocatoria para la selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. La Comisión Mixta de Constitución aprobó este martes el reglamento y la convocatoria para la selección y elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. La misma se prevé aprobar mañana jueves en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como le decía, ¿no? El día viernes va a salir la convocatoria en los medios de comunicación, haciendo la convocatoria a que todos los profesionales del país puedan presentarse a esta elección de vocales. A partir del viernes, reitero, corren los otros 8 días. 8 días. 8 días. En 8 días deben estar presentando los postulantes su documentación en la Asamblea Legislativa, ¿no? A partir de la recepción de la documentación, corren plazos muy cortos de 2 días y 2 días más o menos para la evaluación de los currículos. Son 16 requisitos que deben cumplir los profesionales que pugnarán por alguno de los 6 cargos titulares vacantes del Tribunal Supremo Electoral. No va a haber ninguna evaluación escrita, es fundamental eso aclarar. Solo van a haber 2 etapas, la evaluación curricular, en la cual vamos a constatar si se ha ejercido docencia universitaria, si tienen maestría, doctorado, se va a constatar los certificados de trabajo, si han trabajado en la función pública, si se han especializado en la materia electoral, si tienen producción intelectual, y luego se va a entrar a la etapa de entrevistas, que es el escenario oral, donde nos van a dar a conocer si tienen el dominio en la Constitución Política del Estado y en las 3 leyes que hacen referencia a materia electoral, que es la Ley 026, la Ley 018 y la Ley 1096.